Juan Antonio Santiago Salazar nace en Zafra. Se crió en la provincia de Huelva, donde se hace cantaor, hasta que se asienta en Utrera. Conocido artísticamente como Enrique el Extremeño, tiene una larga vida artística. Conoce a Antonio Mairena, al que considera un referente. Convive con todos los grandes artistas de Utrera y es considerado en las últimas décadas como un maestro de las nuevas generaciones. Admirador del baile de Farruko y Manuela Carrasco, considera su experiencia en Estados Unidos con el espectáculo Flamenco Hondo como el momento más enriquecedor de su carrera como cantaor. Poseedor de una gran discografía, recientemente estrena su último disco, 50 años de cante, donde recopila toda una vida dedicada al flamenco. El extremeño es un maestro del compás respetado y admirado por las nuevas generaciones del arte hondo. Bueno, yo soy familia de los Tobalos, ¿no? Gente que ha vivido aquí hace muchísimos años. Y familia de los Tobalos, yo soy Enrique el Extremeño. Llevo aquí 40 y pico de años ya cerca, tengo... Vamos, mis hijas son de Barcelona, pero hace 40 y pico de años y tengo un hijo, que lo conocéis todo, que Juan Antonio Santiago Ñoño, que toca la guitarra, ¿no? Yo nací en Zafra, Badajoz. El flamenco desde chico, tú sabes, en las casas de los gitanos y más en el barrio que yo vivía en Huerva, que le llamaban el Chorrito Bajo, aquellos eran casi todos flamencos, ¿no? Y siempre había un motivo de una cosa y si no en una casa o en otra, había juerga, o sea que lo estaba viviendo, aparte de mi casa, que mi padre, que está en gloria, era muy flamenco y traía gente, a amigos suyos a casa que cantaban, ¿me entiendes? O sea, vivirlo así, en las casas de la familia y en mi casa de familia, ¿no? Pues mira, yo te voy a contar una cosa, mi madre, que está en gloria, me decía a mí que yo jugaba las bolas con los niños chicos, los bolindres, y cuando me ganaban, yo me echaba a llorar. Y me decían los niños, mis amigos, pues si quieres que te lo devolvamos, canta, ¿entiendes? Y yo ni me acuerdo, vamos, que yo me acuerde, sin el primer fandango tendría yo 8 o 9 años. Yo llevaba un conjunto de sevillanas, rumba y esto, en aquel tiempo famosito, que eran los mayorales. Entonces en aquel tiempo nada más que estaban los romeros, marismeños y nosotros. Y nosotros grabemos... Antes que los marismeños, nos llamó el padre de Paco de Lucía por mediación de un representante que en aquel entonces llevaba a los Pequeñique y Karina. Total, este hombre nos vio y nos llamó el padre de Paco de Lucía. Y ensayábamos en la casa de Paco de Lucía. Y nos toca Ramón de Algeciras y otro chavalito más que era un alumno adelantado de Paco de Lucía. Sí. Y fue la primera vez, fue en Huerva con ellos, ¿no? Hombre, yo creo que eso lo tiene que decir la gente, ¿no? Como mi canto y como canto y esto. Pero si me tengo que definir un poco, pues soy un cantao medianamente largo. No quiero decir, no me quiero poner y echarme flores y decir que todos los cantes, ¿no? Porque todos los cantes, nada más que ha visto uno, que es Mairena, que era el más completo, ¿no? Pero vamos, que soy un cantao más bien rítmico y de, bueno, y una cierta longitud, ¿no? Hombre, yo he sido autodidacta, ¿no? Pero ¿quién no tiene un referente, ¿no? O sea, yo mi referente siempre ha sido Mairena, pero luego yo he escuchado a todo el mundo, ¿no? A mí me ha gustado mucho José de la Tomasa, Fernanda, pero Mairena ha sido mi caracol cuando empezaba y Mairena. Podríamos que decir que Mairena, ¿no? De ahí es donde me hemos mamado casi todos, vaya. Bueno, pues eso, yo me llevo este conjunto a Madrid, grabamos un disco,
nos vamos a Barcelona. Ya el padre de Paco de Lucía me dijo que si yo quería grabar solo y le dije que no, ¿no? Porque además es que no tenía ni idea, ¿entiendes? Pero me escuchó una amiguita por cholear y pensó que yo sabía. El caso es que le dije que no. Y entonces nos fuimos a Barcelona, yo volví a Huelva, ya empecé a hacer fiestas. Allá tenía yo 16, 17 años, empecé a hacer fiestas con, pues con Chamaco, con el Litri. Y ya empecé a cantar ahí, a cantar. Y bueno, luego me llama José Salazar y Cañeta para un tablao que tenían dentro del Puerto Banú. Y ahí ya pues termina de gustarme a mí esto y me fijo mucho que ha sido también, bueno, digamos, mi maestro José Salazar, ¿no? Y ahí aprendo mucho porque yo terminaba por la noche y luego cuando había que ir a fregar por la mañana me iba con el camarero para pa poner discos de Salazar y esto, ¿no? Y digamos que ese ha sido mi aprendizaje con José Salazar. Ya vine aquí, me iba debajo de un puente allí, por allí abajo, donde, por el Tinte, y escuchando a Mairena, aprendiendo. Y luego ya me fui al Cordobés y ahí ya me puse más las pilas, ya aprendí ahí en los cuadros y esto. Estuve en Madrid en todos los cuadros, en toda la, en Canastero, en Chinita, en, vamos, trabajé en casi todos los tablaos de por allí. Y ya después otra vez a Barcelona, estuve 12 años y ya después para acá. El cante para bailar no es que sea distinto del cante, ¿eh? Pero no puedes cantar, digamos, tan cuadrado, ¿me entiendes? Por ejemplo, una soleá no la puedes llevar tan cuadrada, ni puedes entrar en los tres ni en los seis, porque entonces desvirtúas a la bailadora, ¿no? Eso tienes que ir más en los doce, o sea, sin que ella, para que la bailadora vaya, pues como una seda, ¿no? Es otra forma de cantar que cantar sentado, desde luego, ¿no? Porque cantar sentado, tú un cante, por seguirilla te puede durar lo que te dé la gana, según tu forma y tu esto, ¿no? Pero para la bailadora tienes que hacer dos partes, y dos partes con una parada que tiene para que ella meta los pies y después seguir y después la otra parte, ¿no? Y un cante por soleá, por bulería, tú lo puedes, cuando tú cantas sentado, tú lo puedes hacer en tres compases y a una bailadora no se lo puede hacer en tres compases, ¿no? Tienes que ser más o menos en seis o siete compases, que es lo más o menos lo que lleva la soleá por bulería. Yo creo que está un poco definido, ¿no? A mí me gusta mucho cantar por taranto, ¿no? Pero me encanta la soleá por bulería, la soleá. Pero yo creo que me quedo con por taranto, ¿no? O sea, el cante de Levante en sí, ¿no? Hombre, pues figúrate, te voy a mentar a los cuatro punteros: Angelita Vargas, Manuela Carrasco, Guito y Farruco, ¿no? Con esos cuatro estuvimos, que fue cuando fuimos a, que venía Fernanda también, que estuvimos en dos o tres veces en Flamenco Puro, en Nueva York, en Miami, en Broadway, por todos lados. Pues esos eran fenómenos, hijo mío, esos eran bailadores. La verdad, ¿no? Eso eran bailadores. Eran otra forma de bailar, otro carisma, ¿no? Era otra cosa. Ahora la gente más que nada es de pie, en hacer cosas, en pegar sarto y pegar. A ver, que no los veo malamente, ¿no? Porque. Pero que es más. Es otra clase de baile que antes, ¿no? Aunque digamos que ha evolucionado, pero que para mí ha evolucionado para menos arte, ¿no? O sea, yo veo mucho más arte en el baile de Guito por Soleá o de Manuela Carrasco antes y ahora, vaya, y o de Angelita Vargas o de Farruco, que de casi todos los que están ahora bailando, ¿no? Una golondrina le gusta el grano y aligera, ay, no
¡Ole! La mula golondrina su andoba. Que se cree que la trilla se va a una chica. Yo no te obligo, gitana, ya que me quiera a la fuerza. Si no es de tu voluntad, ya lo que a ti te parezca. Si de lo como a que el viejo que lo moro cautivaro por un barpaquito que le dieron. Nunca olvido su rosario. ¡Ole! ¡Ole! Ay. Vamos a ver, yo leo mucho sobre eso, ¿no? Y la verdad que siempre, nadie nace sabiendo, ¿eh? Entonces, el gitano que entró aquí después del siglo XV, o finales del siglo XV, o traíamos el flamenco por Siguirillo, por Soleá, eso no, porque eso es flamenco andaluz. ¿Me entiendes o no? Entonces no podía ser de los gitanos. ¿Que los gitanos lo pusieron en Arza una vez que entraron aquí? ¿O vendrían con músicas muy parecidas, no, de por ahí? Yo creo que sí, que puede ser de los gitanos, pero ya creado aquí. Ten en cuenta que el flamenco tiene 200 y pico de años, ¿me entiendes o no? Y los gitanos entramos aquí a finales del siglo XV, ¿no? Por ahí, por el norte. Eso sí, gitano, el cante flamenco y el cante gitano andaluz. Son tres cosas distintas. Hombre, la gente que ha visto aquí antes había, pues ya ve, ¿no? Lo que pasa es que se juntaba mucho Lebrija y Morón, y, ¿me entiendes? Y en definitiva eran casi toda familia, pero tú date cuenta, Fernanda y esta gente eran familia de Gastón, por un lado, sino por la familia de Lebrijano, por Perrate, toda esta gente eran casi todo familia, y mejor que cantaban ya, pues date cuenta, ¿no? Imposible. Gaspar también es familia de ellos, ¿no? Claro. O sea que eran, digamos que casi todos eran una familia, ¿eh? Aparte de Curro de Utrera, ¿no? Que era un pedazo de señor y un cantador, ¿me entiendes? O sea, que ha visto gente, Enrique Montoya, el pobre, Dios lo tenga en su gloria, que también dentro de lo que él hacía, pero él empezó cantando con su guitarrita, cositas más flamencas, ¿no? La actualidad, que decirte, pues mira, yo es que salgo poco aquí en Utrera, y lo poco que veo, a los que veo, la verdad es que no le veo, vamos, que no le veo que ninguno se pueda dedicar a esto. Los veo así como gitanitos, y como gitanitas, pues para darse su vueltecita y cantar una fiestecita, esto, hombre, aparte del Perrate que está, ¿no? El Tomás y, bueno, y gente y chavalito que hay por ahí que se buscan la vida también, que todo, sé que todo el mundo se tiene que buscar la vida, y si no canta, pues tienes que hacer otra cosa, pero si tienes el cante a la mano, pues se canta y ya está. Yo me acuerdo mucho ahí, por ejemplo, en esto de flamenco puro, de Chocolate, Adela la Chaqueta, ¿no? Que venía también. Yo es que he vivido, parece que no, pero yo he vivido casi tres décadas de flamenco distinta, ¿no?
porque yo conocí a Mairena y a Caracol. Luego he conocido a José de la Tomasa, ¿me entiende? El Choza, Chacón, pero no Chacón el viejo. Entonces, o sea, que esa, el Cabrero, toda esa gente eran una camarilla que había ahí de buenos cantadores, ¿me entiende? Yo los conocía a todos porque iban a Barcelona a grabar con Juan de la Bichuela. Y después la gente de ahora, nueva. O sea, que yo he estado en medio de toda esta gente. Mi mujer también, la Porborilla de Cádiz, también grabó con ustedes una... Una cosa, ella sí, yo le he puesto en el disco, en todos los créditos que hay, porque en este disco mío han trabajado por lo menos 50 personas, entre coros, palmeros y guitarristas, y le he puesto a ella pues, los consejos que siempre, tú sabes, ¿no? Pues mira, ¿cómo hago esto? Y musicales, pues me ha dado algunos consejos que han sido muy válidos y ahí están plasmados, ¿no? Hombre, Ñoño, pero es que Ñoño no la ha cogido aquí. Él tenía, a lo mejor tenía que... Hombre, yo, la esto mía es que grabaran 11 guitarras. Pero mi hijo vino sin de carrerilla un día y se metió conmigo en el estudio y pudimos hacer la bulería, porque si no llega a venir, porque tenía, no sé qué tenía él que hacer aquí, y vino un día y al otro día se fue. Y lo cogí, digo, anda, pues métete y hicimos la bulería. Hombre, claro, él muchas veces él está por Barcelona y por ahí, y a lo mejor él hace muchos montajes con su mujer, a gente y esto, y siempre, papá, ¿cómo es? ¿Qué se mete primero de la caña? ¿Cómo es? ¿Cuánto esto? Yo, las cosas normales de estas, ¿no? Eso no lo sabe nadie, tú, porque está la cosa complicada, ¿eh?, con esto de las bienales, pero no por el flamenco, yo creo que es la gente que llevan, es la gente que queda en sus manos, ¿no? Es la que, la verdad, que nos gestionan pues como nos gustaría a los flamencos. El otro día leí una cosa, no me acuerdo de quién, que se quedan afuera casi todos los flamencos que tienen ya un nombre y que tienen un esto. La gente, vale, que está muy bien que hay que darle paso a la juventud, pero se puede intercalar la experiencia. No la va a tener un cantador que lleva 50 años a un chavalito que lleva cantando 10 años, ¿no? Que está muy bien que le den, pero que no se olviden de los otros tampoco, ¿no? Y que haya menos fusión, ¿me entiendes? Un poquito menos de fusión y más flamenco. Y eso, venden por flamenco cosas que no tienen, que tiene de flamenco lo que yo tengo de cura. Yo
Sí, bueno, se han vivido mucho, ¿no? Pero yo te diría, por ejemplo, no hace falta un día. Eran los 40 días que estuvimos en Broadway con Flamenco Puro, ¿no? Esa era una fiesta y era una alegría salir a trabajar con todos los que estaban, ¿no? Yo te he mentado que estaba de bailado Farruco, Guito, Angelita Vargas y Manuela Carrasco. Luego venían las niñas de Farruco, pero ellas estaban... como en una cosa que había que se llamaba tablao, que le ponían de esto, un decorado como en un tabladito, pero las figuras, ¿no? Fernanda cantando por Soleá, Chocolate por Taranto, ¿me entiendes? La fiesta, el fin de fiesta de todo. Yo creo que no hace falta un día, yo creo que fueron, que hemos hecho 40 o 70 o 100 o 200 y todas han sido de lujo, ¿no? Bueno, yo tengo una discografía, la verdad, un poco ya extensa, porque yo tengo 7 discos grabados y una coproducción que hice con unos turcos, que lo grabé en París, con la guitarra de Salvador Gutiérrez, y fue un disco de mestizaje, ¿no? O sea, de músicas distintas, pues meterla por flamenco y ellos meterse en el flamenco, ¿no? Y ahora se acaba de terminar un disco que hoy estaba hablando con que llevan esto, y yo creo que el disco va a estar en todas las redes, estará el día 24, el disco, el día 24 de este mes. Estará en todas las redes, repito, el día 24 de este mes estará en todas las redes. Pero yo el disco físico a lo mejor lo tengo antes del 16, porque tengo que dar un recital en Madrid y me gustaría llevármelo, ya no para decir recitar y presentar disco, ¿no? Pero por lo menos que hablar del disco, porque la presentación gorda la tenemos aquí en el Teatro de los Palacios el día 3, va a venir, bueno, pues mucha gente interesante. De allí, de los palacios, Manuela seguramente viene para hacer un bailecito, la Carpio, ¿me entiendes? O sea que vamos a tener muchos invitados y vamos a hacer una presentación cubierta. Y te quería hablar, porque lo tengo que mirar, esto porque yo hago 11 cantes y te voy a decir las guitarras, ¿vale? En el primer tema, que es una soleá por bulería, pero no es el cante de la soleá por bulería, es como, digamos, como un temita, ¿no? Esto ha hecho todos los arreglos y lo ha arreglado Juan Carlos Romero de Huerva, y el tocado es Juan Carlos, evidentemente. Después, Los Tientos, Oro Vale, lo ha tocado Pedro Sierra, Vente Conmigo, Fandango de Huerva, Manuel de la Luz, Cantes de Levante lo ha grabado el Paco Jarana. La bulería la ha grabado mi hijo Antonio Santiago Ñoño, La Alegría la ha grabado Eugenio Iglesias, Los Tangos la ha grabado Antonio Moya, Las Manos Vacías, dos coplés que hago por bulería la ha grabado Juan Campayo, una milonga que hay la ha grabado Salvador Gutiérrez, que la grabó él con Maravilla, con Juanito Maravilla hace un montón de años. No me importa, que son unas bamberas, la ha grabado Rafael Rodríguez Cabeza. Y Ni con pena lloré por Fandango lo ha grabado Álvaro Mora, que este chico es el último bordón en La Unión. ¿Vale? Así que aquí están los 11 guitarras. Dale las gracias, pues, a toda la gente que me ha ayudado en la andadura de este último CD, ¿no? O disco. Que han sido muchísima gente, pero darle las gracias a Kiko del Valle, a Ángel Dorado, a muchísima gente, ¿no? A todos los guitarristas,
¿me entiendes? A todos los que han ayudado, a todos los que han aconsejado. En definitiva, yo pongo he puesto en el disco, este disco no es mío, es de ustedes, ¿no? Porque ha trabajado mucha gente y todos con una armonía y una gloria cantadora. Para cantar, para bailar, ya no te... Hombre, tiene que ser una cosa que sea una obra que has montado interesante con gente y llevas un poquito de precaución ahí, ¿no? Pero si no, no. Sí que es verdad que pasé un recital, a veces un recital en sitios gordos, no, pues te pones un poquito... Mientras que haces un cante o dos... Claro, hombre, tienes tu... Con la gente que vas tienes tus ensayos. Y eso ya te hace que no tenga... Y además, como lo conoces, pues... Y conoces cómo va. La verdad es que no. Para cantar, para bailar no, pero... Sí que es verdad que para cantar, pues, cuando haces un recital en cualquier sitio así gordo y que... hay mucha gente y todo esto, pues los nervios siempre... Y además que es bueno, ¿eh? Un poquito, claro. ¿Qué dije, ole? Pues hace un rato, porque me ha llamado, me ha llamado uno y me ha hecho gracia una cosa que me ha dicho y le he dicho, ole. A ver, que es una tierra que siempre ha visto flamenco, que ahora hay menos gente cantando tan bien como cantaban los otros, pero que yo le doy ánimo incluso a las bailadoras que hay bailadoras también que están empezando y que están muy bien, que sigan para adelante y el que quiera cantar flamenco que aprenda, ¿me entiendes? Porque es una tierra que hay que darle flamenco, que esto se sustenta con eso, ¿me entiendes o no? Y la gente puede vivir del flamenco, y aquí también, y caiga, monten cositas de flamenco. O sea, en definitiva, que tengan el flamenco siempre en la mente, toda Utrera, porque es de la tierra, igual que el toro, ¿no? Suena un barreno, calla en piqueta, que están hablando en la Carolina y yo no quiero que eche dinero porque tu padre murió en la casa. Estaría de Dios de que yo te encontrara. Y estaría de Dios de que me enamorara. Estaría de Dios de que tú me enseñaras cómo era tu cuerpo, la ley, pa' que yo te amara. Pa' que yo te amara, pa' que yo te amara, que estaría de Dios, y estaría de Dios, estaría de Dios. La verdad mía, ya me ha pasado, ole, anda pa, la vera mía, ay, a mí. No me mira la cara con la partita camina. El potrillo era amarillo, la yegua de azul turquesa.
mesa y el potrillo que tuvieron. Y el potrillo que tuvieron tiene, tiene el color de la hierba, y aunque no te lo parezca, y a veces la nieve cubre que hierve. Ponte Flamenco.